Yolanda Martínez y Begirada, que es un proyecto que utiliza la fotografía como herramienta para hacer una intervención social, cultural en nuestra ciudad o en el espacio que consideremos. Vamos. Conclusiones hay muchas, pero así como principal, yo creo que lo más importante que hemos sacado en nuestro caso es que realmente la diversidad de proyectos, no solamente de lo referente a nuestro propio, hace que utilicemos o que queramos utilizar las redes que ya existen, ¿no? Muchas veces nos obsesionamos con generar nuevas redes cuando no estamos, digamos, como multiplicando, reforzando las que ya existen. Y yo creo que en nuestro caso, creo que la conexión con otros proyectos y otras ideas y otras conclusiones va a hacer que esto vaya más y refuerce lo que nosotros ya estamos generando, pero no partiendo de cero, sino apoyándonos en lo que ya existe, en las sinergias con otros proyectos. Sinergias es la palabra que con la que me quedaría. O sea, han salido sinergias y creo que pueden salir aún más, porque al final es aunar fuerzas y sobre todo ilusiones y motivaciones para realmente intentar hacer esa transformación social que todos queremos y que por lo que estamos, pues así se puede conseguir. El proyecto que presento yo es Begirada, es un proyecto mucho más pequeño y, bueno, con una magnitud por lo menos más pequeña, ¿no?, que lo que ha explicado aquí mi compañera, porque realmente es un proyecto que surge de una necesidad personal. Y que no se desarrolla además a tiempo completo, o sea, no hay una dedicación profesional desde el punto de vista de tiempo. Entonces, esto pues, encarece o dificulta que los resultados sean realmente los que se quieren, ¿no? Si lo empezamos a explicar desde la propia definición, ¿no?, de diversidad en la que nos habían situado, de variedad y la abundancia de cosas distintas o de semejanzas, pues nos es muy sencillo enmarcarlo, ¿no?, porque realmente la variedad que se da en el proyecto pues es en todos los sentidos, es en los destinatarios o a quién va dirigido, porque como bien explicaban en el proyecto anterior, trabajamos en uno de los focos aquí en Vitoria con el Departamento de Intervención Social también, no de forma tan directa, porque hemos tenido que ir subiendo desde los fondos hasta no se sabe dónde quiero decir, porque realmente no tenemos un contacto muy directo, ¿no?, con... Ah, vale. Vale, perdonad. Sí, gracias, Javier. Pero es paso explicado. Entonces, pero bueno, la variedad que tenemos, por ejemplo, en el grupo que, pues la diversidad es total también. Son grupos de, no es jóvenes, hay diversidad de edad, hay diversidad de culturas, porque también es gente que viene de diferentes países y diversidad de situaciones. En realidad, por explicar así un poquito muy rápido qué es Begiradak, o sea, Begiradak es un proyecto artístico que en realidad lo que desarrollamos es la creatividad social. Utilizamos la fotografía como herramienta, en este caso principal, pero no única, pero como herramienta lúdica para poder desarrollar otra serie de cosas. Entre ellas, lo que intentamos como objetivo es que las personas puedan tener una voz en su propia ciudad, en su ambiente o en su emplazamiento más íntimo, pero también que
intentar que las personas no seamos pasivas, sino que cada vez sean más, seamos más activas, ¿no? Y para eso lo que hacemos es generar, por un lado, una parte que es la más desarrollada, que es un taller fotográfico en el que se desarrollan sobre todo historias que se hacen sobre todo en primera persona. Nosotros lo único que hacemos es acompañarles y ayudarles y enseñarles la herramienta para que sean capaces de dar sus opiniones. ¿Por qué la fotografía? Pues nos parece que la fotografía te permite de forma muy lúdica y muy fácil, porque es una herramienta que actualmente la tenemos al alcance de todo el mundo, te permite pararte y detenerte con mucha más facilidad y con unos resultados muy, muy rápidos, ¿no? Sí que es cierto que todo el proceso que llevamos a cabo de lo que es el propio taller lo desarrollamos como si fuera un desarrollo profesional. O sea, tiene la misma exigencia, pero intentamos además que siempre en los resultados, que suelen ser además se suelen representar en una exposición y en un libro, sean resultados no solamente aceptables y válidos para quien los está desarrollando en primera persona, sino para el resto, porque lo que intentamos es que tengan una voz y que la voz sea escuchada por el resto, ¿no? Nos parece que las propuestas o el desarrollo de la creatividad es necesario, y la cultura es una parte y el arte es una parte muy, muy importante para nosotros, para dos minutos, para el desarrollo de este tipo de acciones. Bueno, creemos que sí que es posible a través de esta herramienta, porque creemos que las imágenes nos permiten paralizar y dejar de quieta la realidad para poderla analizar y desarrollar. Y con el trabajo individual y conjunto de cada uno, poder sacar nuevas realidades realmente, que es lo que nosotros pretendemos. Bueno, los talleres no solamente los desarrollamos aquí en Vitoria, pero desde luego lo que nos parece muy interesante, y aquí hemos visto mucho más claramente en el taller, ¿no?, es la necesidad de diversificar también la red, o sea, la propia red que nosotros creamos, pero no partimos de una red de la nada. Lo que vemos súper importante y necesario es colgarnos de otras redes, conectarnos con otras redes, partir de otras redes, y que la colaboración, que en un principio se da en un montón de casos, o se debe dar, o se fomenta que se dé a nivel individual de las personas que participan, a nivel de las entidades que participan, o a nivel de otras redes que participan, se conviertan no en colaboraciones, sino en participaciones, ¿no?, que es lo que más interesante nos parece. Y bueno, en tan poco tiempo me parece muy complicado continuar, pero básicamente eso es lo que hacemos, trabajar con una herramienta a través de unos talleres muy, muy concretos que lo que hacen es generar en primera persona historias fotográficas con imágenes y escritura a través de todo el proceso, y luego intentar que esas redes se permanezcan en nuestro propio, digamos, recipiente o en otros recipientes, pero que realmente personas que no están en el mundo de la cultura o del arte vean que esa es una posibilidad, y que sobre todo ellos son capaces de hablar y de mostrar y de crear y de transformar solamente. One.